El sector femenino empresarial anuncia su participación en la marcha contra la delincuencia del próximo sábado, informa Marta Rodríguez Rodríguez, presidenta de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias. Recuerda que desde hace un año México Unido contra la Delincuencia dio cifras alarmantes de secuestros en todas sus modalidades, pero no se hizo nada. O no supimos en ese momento realmente exigir que se siguiera, o dejamos en ese momento ese tema, y hasta hoy, pues desgraciadamente por lo de Fernando Martí, pues se vuelve a retomar. Considera que es una lástima que se tenga que llegar a organizar manifestaciones para que la sociedad busque ser escuchada y tomada en cuenta. Indica que la concentración del fin de semana venidero será para que la población demuestre unión y para exigir a las autoridades que sea realidad el Estado de Derecho y que ya no haya más impunidad. O sea, en el periódico todos los días hay una fuerte inseguridad, ya hay embolsados, hay encajuelados, hay de todo tipo, ¿no? O sea, ya la inseguridad está abierta y yo creo que lo que necesitamos ahorita es que todos participemos. Rodríguez Rodríguez señala que la situación ya es desesperante y que pega a todos por igual, sin distingo de sexo, posición social, filiación política o nivel educativo. En ese contexto, reconoce que la marcha, que será simultánea en todo el país, no servirá de mucho para frenar los gravísimos índices de la delincuencia. La marcha es que vea que hay una presión o una participación de la ciudad hacia nuestros representantes, que las leyes pues tienen que cambiar. El próximo sábado, en punto de las 6 de la tarde, en la esquina de las avenidas Chichen Itza y Bonampak, en el Teatro El Forito, es la cita para partir hacia la Plaza de la Reforma, donde se espera la llegada del contingente a las 8 de la noche para que a las 8 y media se prendan veladoras y se entone el himno nacional, igual que en el resto del país. Con imágenes de Alejandro Jiménez, informó para Notivisión Carlos Águila Arreola.